Está encima. ¿Me la pantalla? Sí, se ve. Bueno, esta parte fue la que vimos la clase anterior, el laboratorio anterior. ¿De esto les queda duda? No sé si todos los de aquí entraron a la clase pasada o en caso de que no, si vieron la presentación, pero si lo revisaron o no, o bueno, si lo checaron, o si lo vieron o si entraron. ¿Les quedó dudas de esto? De todas las pruebas de hipótesis. Ok. Ahora vamos a hablar de lo que es la potencia. En sí, bueno, lo que es una prueba de potencia. Esta se define como la probabilidad. Bien. Bueno, primero es potencia y entre paréntesis la potencia de qué cosa. Aquí vamos a poner teta asterisco. Que teta asterisco es algún número. Puede ser 10, puede ser 15, etc. Entonces, es la probabilidad de que el estadístico esté en la región de rechazo. Esté en la región de rechazo. ¿Cuál era la región de rechazo? Bueno, viéndolo desde una función normal, por ejemplo, más o menos normal, de dos colas. Esta es la región de rechazo. Las colas, por decir así. Los extremos, de alguna manera. Esta es la región de rechazo. Entonces, la probabilidad de que mi estadístico caiga en la región de rechazo cuando el verdadero valor del parámetro, o sea, el verdadero valor de teta, es teta asterisco. Aquí, entonces, hay que notar esta correlación. O sea, que son iguales. Este teta asterisco y este de acá. Estos dos son iguales. Entonces, la potencia de teta asterisco es igual a la probabilidad de que el estadístico en la región de rechazo. Bueno, o sea, de que caiga en la región de rechazo cuando el verdadero valor de teta es teta asterisco. En sí, otra manera de verlo es esto. Es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. ¿Por qué de rechazar la hipótesis nula? Bueno, ya vimos en la clase anterior. Me lo pongo. Esto, que cuando el estadístico sí se encuentra en la región de rechazo, entonces, ¿qué decimos? Rechazo la hipótesis nula. Por esto es lo mismo que vemos aquí. Si yo estoy en el estadístico de rechazo, ¿esto qué significa? Ah, pues que si estoy en la región de rechazo, me confundo mucho con las palabras. Si estoy en la región de rechazo, eso significa que voy a rechazar la hipótesis nula. Ajá. Cuando el verdadero valor de teta es teta asterisco. Así es como se define la potencia. Y ojo, tienen que observar que es potencia de teta asterisco. Si en vez de teta asterisco hubiera puesto, no sé, 15, la potencia de 15 es la probabilidad de que el estadístico esté en la región de rechazo cuando el verdadero valor de teta o de mi parámetro es 15. Por poner un ejemplo, vamos a suponer esto. La hipótesis nula se define como teta sub 0, así se define. Y vamos a suponer que es 0. Ahora, la hipótesis alternativa, ¿esta cómo la definimos? La definimos como teta sub a y esto a sí mismo igual a 1. ¿Sí? Y vamos a suponer que el verdadero valor de teta es teta asterisco, que supongamos que es 5. ¿Sí? Entonces, tenemos que la potencia de 5 es igual a que la a que el estadi es igual a la probabilidad de que el estadístico esté en la región de rechazo cuando el verdadero valor es 5, supongamos, ¿sí? Y bueno, para los que más o menos se acuerden de cómo es la definición de alfa y beta, o sea, las probabilidades del error tipo 1 y tipo 2, esto es parecido, ¿sí? Solo que para valores diferentes de teta 0, más o menos. O sea, antes nosotros aquí, en vez de 5, poníamos teta 0 y esto era igual a alfa, ¿sí? O la potencia de. A ver si lo puse acá. Sí, aquí está. La potencia de teta sub 0 es igual a alfa. O la probabilidad de estar en R cuando el verdadero valor de teta es igual a teta sub 0. O
que no lo puse de esta manera, la probabilidad de cometer el error tipo 1. La definición es más o menos parecida. Aquí, para que no haya muchas confusiones, no es del todo incorrecto, pero causar confusiones con los de B. ¿Por qué causa confusiones? Puede causar confusiones con lo de beta. Bueno, porque vamos a recordar, beta se define de una manera más o menos igual, pero ojo, no igual. Vean, aquí está. Es aceptar H0. ¿Qué quiere decir aceptar H sub 0 o aceptar la hipótesis nula? Significa estar fuera de la región de rechazo. Y en estos ejemplos estamos viendo que estoy en la región de rechazo. Por eso es que les decía que puede causar un poco de confusión. Y bueno, volviendo. Cuando el estadístico no está en R, rechazo la hipótesis nula. Sí, otra vez. O sea, hay que hacer mucho hincapié en esto. Y esta formulita se la pueden memorizar. O sea, en sí no es muy complicado. O sea, la potencia de teta sub 0. ¿Qué es teta sub 0? El valor que le estamos asignando a la hipótesis nula. Es igual a alfa. O sea, la probabilidad de estar en R, o sea, de la probabilidad de estar en la región de rechazo cuando la hipótesis nula es verdadera. Eso, como ya lo vimos, es... como lo vimos al principio, es la probabilidad de rechazarse, de rechazar hipótesis nula cuando es verdadera. Por eso es que, por definición, son bastantes diapositivas. Por definición, estas dos son verdaderas. Y bueno, en el libro más o menos lo explica, o sea, lo que sigue, pero no voy a poner la demostración. El chiste es que al aplicar a álgebra tenemos esto, que la potencia de teta sub a, ¿qué es teta sub a? El valor que yo le estoy dando a la hipótesis alternativa. La potencia de teta sub a es igual a 1 menos beta. Aquí yo puedo despejar y decir, bueno, beta es igual a 1 menos... bueno, me voy a ponerle pot. Menos la potencia de teta sub a. Esta es otra cosa que se pueden... que necesitan saber. ¿Sí? En sí, estas dos son importantes. Y bueno, para ver la máxima potencia, o también el libro le define la más potente prueba de nivel alfa de teta sub a, esta nos da una región de rechazo de tal manera que maximiza la potencia de teta sub a. ¿Qué es lo que maximiza? Maximiza, déjenme lo borro. Maximiza esta de aquí. Dado un nivel de alfa. O sea, yo ya tengo un nivel de confianza. Digo, bueno, yo quiero que mi nivel de confianza sea tal. Entonces, dado que ya tengo un nivel de alfa, yo voy a obtener una región de rechazo de tal manera que maximizo esto. Pero normalmente en un examen no me va a pedir maximízalo, me va a pedir cuál es el valor máximo. Entonces yo ya tengo que sacar cuál es el máximo. Ahorita vamos a ver cómo lo hacemos. Pero en sí, ¿qué tenemos? O sea, la prueba más potente es el máximo valor de la potencia teta sub a dado un valor alfa. Otra cosa que tenemos que notar. Dado que la potencia teta sub a es igual a 1 menos beta, el maximizar esta potencia es lo mismo que minimizar beta o minimizar la probabilidad del error tipo 1. A todo esto me faltó ponerle esto de acá arriba. Dado un nivel alfa. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo maximizamos? Vamos a ver. Pasos para maximizar la potencia teta sub a. ¿No se escucha mucho el refrigerador? No te escuché muy bien.
Pero que tú también te escuches bien, entonces no pasa nada. Ok. Para maximizar esto, tenemos que hacer uso del lema de Neyman-Pearson. Esto es, tengo entendido que cuando está así son dos personas. No las conozco, la verdad, no soy muy culto en esta área de estadística, pero es el que viene en el libro. Entonces, ¿qué es lo que dice este lema? Este lema nos dice que para una alfa dada, la prueba que maximiza la potencia, tiene una región de rechazo tal que, y la tenemos en la región de rechazo. Vamos a ver. Ricardo, ¿estás ahí? Sí. ¿Te acuerdas qué significaba esta L? Era máxima verosimilitud. Casi. Máxima no. Máxima es un método, pero es la función de verosimilitud. ¿Sí? Sí. ¿Te acuerdas cómo se obtenía? La verdad no. Ok, no te preocupes. Ahora te lo checamos. Kenneth, ¿estás ahí? Sí. ¿Te acuerdas cómo se obtenía la función de verosimilitud? No mucho, no me acuerdo muy bien. Está bien, no te preocupes. Marcelo, ¿tú te acuerdas? No, tampoco lo recuerdo. Okay, no se preocupen. En sí, vean, ahora sí lo vamos a checar. Aquí igual siempre intento poner de nuevo todas las cosas porque en sí esta materia se aprende repitiendo. O sea, no repitiendo la materia. No, o sea, de que haciendo problemas muy parecidos. Entonces ya cuando haces varios problemas del mismo tipo, otro que te salga del mismo tipo con diferentes modificaciones, ya vas a saber cómo hacerlo. Lo mismo pasa con los conceptos. Tenemos la función de verosimilitud, que la expresamos de esta manera. L que depende de teta. Y es de esta manera. Es una multiplicatoria de todas las funciones de distribución. Si tiene una distribución normal, es la multiplicatoria de todas las distribuciones. Aquí no puse n, pero normalmente ponen aquí n. Y igual a... Bueno, puede ser igual a 1. No, sí, debe ser 1. Y igual a 1. Así es como se pone normalmente. Pero en sí es la multiplicatoria de todas las funciones de distribución. Ya sea binomial, ya sea normal, j cuadrada, etc. O sea, es una multiplicatoria. O sea, voy a multiplicar demasiadas funciones. O sea, voy a tener f de y1 por f de y2, por ejemplo. Y así hasta en... Aquí le voy a poner una X mejor para que se note. Es una multiplicación. Así es como definimos... Bueno, así es como se define la función de verosimilitud. No sé quién lo haya hecho, la verdad, pero pues... O sea, es como muchas cosas del libro. O sea, ya alguien lo demostró. Entonces, tenemos el paso 1, obtenerla. Para esto, pues, lo único es saber el concepto y álgebra. Porque tienes esto, que a veces es una monstruosidad muy complicada y la tienes que multiplicar por otra cosa y por otra cosa. Entonces, tienes que aplicar álgebra, juntar términos comunes, y etc. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, a esta función, que ya la tenemos, vamos a sustituirle los valores. Aquí está, sustituir. ¿Por qué? O sea, vamos a sustituir este valor, o sea, teta, por teta sub 0, que normalmente va a ser alguna constante, no sé, 4, 5. Eso una vez y lo guardamos. Lo guardamos en... Este, o sea, cuando sustituyamos por este de aquí, lo vamos a guardar en el de arriba. Y cuando lo sustituyamos por teta sub a, o el de la el valor que va a tener teta en la hipótesis alternativa, este lo ponemos acá. Vean,
Otra cosa. Porque es muy importante también el cómo se colocan las fórmulas. Tenemos esta desigualdad cuando queremos maximizar esta potencia. Entonces, si cambiamos por algún otro número, solo tenemos que seguir el mismo orden y cambiarla en el lugar que corresponde. Ahora, ya tenemos dos, o sea, ya tenemos los valores de este y de acá. ¿Qué sigue? Bueno, tenemos que aplicar álgebra. ¿Cómo vamos a aplicar el álgebra? En sí, una vez que ya logramos sustituir en este, nos va a quedar una función que depende de y o de x, dependiendo del problema, y se está multiplicando por tal cosa, se está elevando, está en un exponencial, en una división, en muchas cosas. El chiste es que nos va a quedar una función que va a depender de y y de varios otros constantes. Esta va a ser menor que k. Lo que ahora debemos hacer es despejar y de la desigualdad. Despejar y. O sea, dejar una simple y, o sea, individual, de un lado, de este lado. Entonces, vamos a tener k, por ejemplo, multiplicado por c dividido por b, esto elevado a la d, cosas así. Pero si nos damos cuenta, es una constante por otra constante, dividido entre una constante, elevado a la una constante. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Nos va a dar otra constante. Por eso la definimos como k asterisco. Así. Ya qué constante nos dé, pues ya lo tenemos que definir de momento. Pero, ojo. Nos va a quedar una y, que va a depender de alguna constante k. O sea, podemos dejar lo que es toda la monstruosidad de momento. O sea, vamos a guardar esto. A guardar así. Pero, de momento, vamos a utilizar solo k asterisco para el siguiente paso. Ahora, tenemos la nueva región de rechazo. ¿Cuál es la nueva región de rechazo? La nueva región de rechazo va a ser esto. Ahora, como nos están pidiendo la potencia de alfa, la potencia de teta sub a, esta de aquí, ¿qué debemos hacer? Bueno, antes vamos a recordar qué significa la potencia. La potencia es la probabilidad de que el estadístico esté en la región de rechazo. No se borra esto. La potencia es la probabilidad de que el estadístico esté en la región de rechazo cuando tenemos cierto valor de teta como verdadero. Entonces, volviendo acá, dada la región de rechazo que tenemos, vamos a calcular la probabilidad del error tipo 1. Pero dado que alfa ya está dado, o sea, dado que la probabilidad de ese error ya está dado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos alfa, la probabilidad de que y esté en la región de rechazo cuando la hipótesis nula es verdadera. Vamos a definirlo. Esta partecita de la integral es la región de rechazo. Esta de aquí. Dices, bueno, o sea, yo estoy en la región de rechazo, hasta acá asterisco. Y tengo la función de probabilidad cuando teta asterisco, cuando teta sub 0 o cuando la hipótesis nula es verdadera, cuando esto sucede. Y pues por derivada de y. Del resultado anterior, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener alfa va a ser igual a alguna función que depende de k asterisco. ¿Por qué va a depender de k asterisco?
Porque normalmente aquí, si es una exponencial, aquí sí va a ser menos infinito. Pero si es alguna otra, vamos a usar cero. Entonces, al momento de integrar y evaluar esa integral, me va a quedar que y se transforma en asterisco. Y menos y que se transforma en cero. Y entonces va a quedar, en resumen, una función de h, o sea, puede ser cualquier función, que va a depender de asterisco. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, dada esta función, debemos despejar asterisco. ¿Sí? Entonces, se obtiene la región de rechazo que maximiza la potencia. Ojo, esto es una vez ya logremos despejar K. Es muy importante no olvidarnos de este paso. Necesitamos despejar K. Necesitamos que en vez de K asterisco sea alguna constante. O sea, puede ser Y, puede ser Z, alguna constante. Ahora, dado que ya tenemos cuál es la región de rechazo después de despejar, que maximiza la potencia, o sea, esta es la región de rechazo, que maximiza la potencia de teta sub a, calculamos la poténica. Potencia. Calculamos la potencia de teta sub a. ¿Cómo se define otra vez la potencia? Bueno, la potencia de teta sub a es la probabilidad de que y esté en R cuando teta sub a es igual a teta. Aquí lo podemos ver, es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis alternativa es verdadera. O sea, dices, bueno, me suena que va a salir algo alto. O es como que sí, tiene mucho sentido. O sea, decir, a ver, ¿cuál es la probabilidad de estar en la región de rechazo? ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis alternativa es verdadera? O rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa. Normalmente, no siempre, siempre hay excepciones a todo. Nos va a salir un valor alto porque da el sentido. Dices, ¿cuál es la probabilidad de que yo rechace esto dado que es falso? O bueno, dado que supongo que es falso, porque si ya fuera seguro falso, pues ya no necesitaría hacer toda la probabilidad. Entonces, volvamos a ver. Aquí en la integral volvemos a poner la región de rechazo. Ahora en vez de ser K asterisco, va a ser alguna constante, o sea, en vez de ser este simple numerito, va a ser, no sé, 4, 5. Punto 22, algún número ya certero. Bueno, integramos lo que es la función de probabilidad, dado que teta es igual a teta sub a. O sea, todos los valores de teta los reemplazamos con el valor de teta sub a. Que en un ejemplo anterior, por ejemplo, pusimos que era 1, pero pues puede ser 15, 20, todo depende del problema. Y bueno, integramos. Y esto nos va a dar algún valor, vamos a poner algún valor c, alguna constante. Entonces, así obtenemos el máximo valor. El máximo valor que puede obtener la potencia de teta sub a. Ojo, todo esto es dado un valor de alfa. Entonces, más o menos así es como se calcula lo que es la potencia. ¿Dudas de esto? Mauricio, no, vas entrando, pero no sé qué tanto hayas visto. Ya llevo como unos 15 minutos, así que más o menos ahí la llevo. Daniel Riojas, Ayerim, Ricardo, Alexis, ¿dudas con esto? Me importa, no. Alexis, creo que no puedes hablar, ¿verdad? ¿O sí? Todo bien. No, sí. Kenneth, Marcelo, ¿ustedes qué tal? Todo bien. Ok, en sí, este es todo el capítulo de hoy, o sea, el capítulo 10. Hay un último tema que es no recuerdo el número, el 10.11, creo, por ahí. Pero, bueno, yo no recuerdo haberlo visto con el doctor, e incluso en las. En el documento que me mandó a mí el año pasado, no venía, o sea, nada más venía 10.11 pruebas de razón de probabilidad.
Y ya hasta ahí, o sea, no tenía ningún texto, pero no sé si en el que usted les mandó si venga algo. Y aparte, bueno, no lo recuerdo que lo haya puesto en ningún examen tampoco. ¿No leyeron ustedes lo que les mandó? O sea, si alguien lo checó el 10.11. O sea, en el. Por ejemplo, normalmente les manda un documento de este estilo. Es cuarto semestre. Está, o sea, aquí hay algo como esto. Y aquí a veces empieza a dar la clase el doctor. Y. Por ejemplo, a lo que me refería es que aquí está. El 10.11 no viene nada, o sea, solo lo puso así. Pero el 10.10 sí lo pone. Otra cosa que quiero decirles es. Bueno, hoy voy a subir el laboratorio número 5 y o sea, se los voy a pedir para antes del laboratorio el lunes. Son cuatro problemas. No está muy largo, pero no sé si vayan a batallar mucho. Otra cosa también muy importante, déjenme se los pongo. Yo no lo sabía hasta que, bueno, hasta sí, hasta ayer, que le pregunté al doctor Luna. Me dijo esto, normalmente. Lo que hacemos es, digamos, nuestra hipótesis de la alternativa. Vamos a ponerle teta igual a teta sub 0. Hipótesis alternativa igual a teta menor. Que teta suba. Me dijo que en sí esto, o sea, ponerlo de esta manera, como viene en el libro, no es del todo correcta. O sea, entiende lo que el sentido, o sea, entiende a lo que te refieres. Pero dice que si nos ponemos estrictos es incorrecto. ¿Por qué? Bueno, vamos a verlo. Más o menos me lo explico. Supongamos que tenemos esta función. Entonces, un valor aquí, digamos, este es teta 0. ¿Y cuál es la hipótesis alternativa? Bueno, aquí debe ser menor que teta 0. Sí, aquí es el 0, no esperamos el 1. La hipótesis alternativa es, bueno, si no es igual, entonces ¿qué sucede? Ah, pues bueno, va a ser menor. Pero si nos damos cuenta, todavía nos queda otra opción. Digamos que estoy justo a la mitad. Bueno, este es el 50% del de acá al lado. Esto se los digo porque en uno de los problemas de laboratorio, que es del examen 2018, fue 2 años antes de que yo llevara la materia, viene algo así. O sea, vean, de este lado es el 50, pero me queda todo este lado. Y el valor ahí puede caer, o sea, es una probabilidad. Entonces, ¿qué? O sea, estoy ignorando toda una parte. Entonces, ahí es donde ya el doctor me explicó que lo correcto sería poner esto. Que la hipótesis alternativa, o sea, la hipótesis nula sea mayor o igual que cierto valor. Y ya la hipótesis alternativa, que no, que sea menor a ese valor. Entonces, si nos damos cuenta, aquí, vamos a ponerlo negro, ya estoy cumpliendo todo. O sea, dice, si no pasa esto, va a pasar esto. O sea, la probabilidad de que pase un evento u otro, ahí sí es el 100%. O sea, algo va a pasar. Va a pasar lo que es la hipótesis nula o la hipótesis alternativa. Uno de los dos va a pasar. En el de la izquierda tenemos, dices, bueno, pasa esto o pasa esto. Pero pues también puede ser mayor.
ya lo vimos en el dibujo. Entonces hay tres opciones. Pero ya al colocar esto de aquí de la izquierda, ya restrinjo, o sea, digo, ya bueno, esto o esto, cualquiera de los dos va a pasar, siempre con una probabilidad del 100%. Yo tiro la moneda, ¿va a caer águila o va a caer sol? Aquí es como si yo dijera, tiro una moneda, dices, ¿va a caer águila o va a caer vertical? Dices, pero ¿y el sol? ¿Puede ser? Entonces, en sí podemos decir que estas dos, o sea, estas de aquí arriba, estoy como cerrar en naranja, son idénticas, o sea, idénticas como que por definición. Como que para hacer las cosas más bonitas, se pone aquí el de igual, pero en sí debería ser mayor que o igual que. Ojo, solo cuando es de una cola, ya sea superior o inferior. Cuando tenemos dos colas, sí es correcto poner en el de arriba igual. Pero en este de aquí, tenemos que poner diferente. Pues aquí tenemos que poner igual, pero acá diferente. Y aquí poner ya sea mayor que o menor que, dependiendo de la hipótesis alternativa. O sea, el chiste es que si yo sumo las probabilidades de estos dos, me debe dar uno. O sea, aquí le estoy sumando. O sea, un número o es igual a ese o es diferente a ese. Pues lógico, entonces esto va a sumar uno. Pero antes yo decía, bueno, cierto número es igual a algo o menor que ese algo. Y digo, pero puede ser mayor, ¿no? O sea, los números son infinitos. Entonces, las probabilidades deben sumar uno siempre. O sea, el total de todas las posibilidades siempre debe sumar uno, porque algo debe pasar. Y a todo esto, porque, vean, aquí tenemos esta hipótesis nula en el examen, en uno de los problemas del examen 2018. Y esta hipótesis alternativa. Entonces, al principio yo me confundí porque dije, o sea, esto es diferente, o sea, tienen que hacer cosas muy distintas, pero no. El chiste es que esto se tiene que definir así. Bueno, es lo que me dijo el doctor. Y pues él tiene doctorado, yo no. Así que pues yo sí le creo. Más o menos. O sea, así es como pueden resolver este. Y bueno, un pequeño spoiler. Este es el primero. Podrían utilizar una diferencia de medias. O sea, una prueba de diferencia de medias. Este de acá está un poquito, no más complejo de hacer, pero más complejo de ver qué tienen que hacer. O sea, ya una vez lo deduces, dices, ah, está muy sencillo. En sí, en este, en el segundo, tienen que hacer varias, ojo, varias, más de una, pruebas de hipótesis, por lo cual van a necesitar más de un p-value. O sea, van a comparar cuál es la probabilidad de que A, o sea, la probabilidad de que la proporción de A sea diferente o igual que la de B, que la de C, que la de D y que la de E. ¿Sí? O sea, son diferencias de proporciones A con cada una de estas. En total van a ser 4 pruebas de hipótesis, 4 p-values. Más o menos. ¿Así? Ya, el chiste es darse cuenta que tienen que ser 4 pruebas. Eso es lo complicado, o sea, darse cuenta que son 4. Ya una vez sabes que son 4, solo necesitas calcular el estadístico, saber la región de rechazo y lo demás es álgebra. Ojo. Y la interpretación, que también es lo último y también complicado. En esta, pues, la probabilidad del error tipo 2, pues ya más o menos vimos cómo es. O sea, es saber qué hacer y ya una vez lo pones en una ecuación álgebra. Este sí podría ser más complicado, el C. O sea, requiere un poquito más de lógica. Y este está más sencillo también. Nada más que como nos pide, el problema sería esto. Nos pide nivel de significancia. Y uno va a decir, ¿qué es eso? Entonces, ahí es el problema, es acordarse qué nos pide. Eso es bueno, ya lo han visto en los exámenes, pero lo más complicado siempre es saber qué nos pide el doctor. Vean, permítame. Aquí le había puesto.
¿No lo puse? Estoy seguro que sí lo había puesto, pero en sí el nivel de significancia es que nos pide cuánto vale alfa. Pero bueno, es nivel de significancia. Estoy seguro que por aquí venía. No sé dónde. La probabilidad de alfa, o sea, del error tipo 1, recibe el nombre de nivel de significancia o nivel de prueba. Y aquí me pide el nivel de significancia, o sea, me pide cuánto es alfa. ¿Ya? Y la potencia de la prueba. Que más o menos es lo que vimos hasta, o sea, lo que vimos en el capítulo de hoy, en la clase de hoy. Pero de momento, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda de la clase, del laboratorio, de algún problema que les haya dejado como que la espinita? Sí, nada más. Soy medio perfeccionista, no me gusta que tenga las líneas la presentación. Ahí está. Y pues en sí, el laboratorio de hoy no iba a estar muy largo, como les había comentado, pero si tienen más dudas, pues pueden retirarse. Recuerden, este laboratorio es para el lunes antes de la clase. Tiene que tener su nombre y a mano. Y pues puede ser en equipos, como ya les había dicho al principio del semestre. Si no tienen nada más que comentar, pueden retirarse. Muchas gracias. Que tengas buen día. Mucho éxito.